Vamos a agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua, en pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto, 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club, en pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa, frita, rica! Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico, venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @cocobayhotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria. El proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. Hola amigos, feliz día tengan todos. Son las 10:05 minutos de la mañana. Un placer saludarles desde Nuevo Espartana 105.5 FM. Un abrazo y gran bendición para todos quienes nos sintonizan a través de esta señal. Quiero saludar y, por supuesto, especialmente pues agradecer a Christopher Longa, quien está en el control técnico, también a Luis Felipe Roque desde el departamento de grabación, edición y montaje. Todos estamos pues conectados bajo la dirección del licenciado Luis Ramón Roque Simosa y todo el maravilloso equipo de Neo Espartana 105.5 FM, conectado de nuevo la voz insular a través de esta emisora todos los días a partir de las 10 y hasta las 11 de la mañana. Informaciones, noticias relevantes y, por supuesto, todas esas buenas informaciones que ustedes nos puedan transmitir. Nuestro punto de contacto es el 0295-267-4800. Por supuesto, estamos también recordándoles que nos pueden sintonizar a través de perlavisionradiotv.com. Saludamos a todas las personas, a toda esa gente maravillosa que nos sintoniza a través de la web. Les mandamos saludos, ¿verdad? Y besitos también. Un abrazo para todos ustedes. Estamos en contacto siempre, ¿no? Nuestro correo electrónico es neoespartana105.5@hotmail.com. El Twitter de la emisora es @neoespartana FM. Allí nos pueden contactar y seguirnos, además, en toda esta todo este programa, todo este cronograma de que tiene esta emisora Nueva Espartana 105.5 todos los días, las 24 horas de programación. Bueno amigos, estamos conectadísimos, vamos a iniciar nuestro programa. Esta es su servidora Arisaida Arce, en el nombre de Dios Todopoderoso, pues vamos a iniciar entonces este espacio al día de hoy. Antes queremos darle algunas informaciones para que esté conectado a nivel nacional. Revisemos los diarios El Nacional, El Universal y Últimas Noticias. Algunas de las informaciones que resaltan el día de hoy. Hoy es miércoles 4 de junio.
del año 2014. Ya picó 6 meses el año, ya está a punto. Ya llega julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y de inmediato diciembre. Ya nos vamos a preparar para las hallaquitas. Bueno, inicia la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA. Está previsto que debata sobre la situación en Venezuela, cuyo canciller Elías Jagua, presente en la reunión, adelantó antes de viajar a Asunción que en la Asamblea denunciará a Estados Unidos por la injerencia y amenazas de sanciones contra su país. Otra información, Leopoldo López ya está en el Palacio de Justicia. Está previsto a las 9 de la mañana se continúe la audiencia preliminar diferida por segunda vez este martes. Otra noticia se prevé, esta es en cuanto a la crisis política, según titulan estos medios informativos. Provea dice que el gobierno usa doctrina de seguridad nacional. Esto lo afirma el abogado Héctor Faundes, quien dice pues que la criminalización de la protesta en el país es evidente. El presidente Nicolás Maduro dice que no me pidan que libere a Simonovic. El presidente criticó que la MUD cerraba los espacios al diálogo al levantarse de la mesa. Bueno, le dieron una patada a la mesa, ¿no? Como se dice en otros términos. El presidente pues criticó esta situación asumida por los miembros de la oposición en Venezuela. Henry Falcón, los problemas no se resuelven con violencia. El gobernador de Lara señala que se impone la necesidad de un gran entendimiento, de una concertación nacional. Felipe se dedicará, y esto es por supuesto ya en relación al tema de la corona española, que son los titulares, ocupan el mayor centimetraje en los medios internacionales, nacionales y también regionales, por supuesto, esta noticia, la sucesión en la corona española. Felipe se dedicará a servir a España como nación unida. Solo uniendo nuestros afanes, anteponiendo el bien común a los intereses particulares. Esto lo dijo textualmente el príncipe el día de ayer. Dice que podría reinar desde el 18 de junio. Los futuros reyes pues vivirán en su residencia. Bueno, veremos qué ocurre. Oposición exige que el CNE sea renovado en su totalidad. La comisión parlamentaria incumplió el cronograma y no presentó la terna de 10 representantes de la sociedad civil a la plenaria. Otras noticias que resalta, esto es con el tema universitario, rechazan control de matrícula universitaria. Consideran que congelar ajustes de precio en instituciones privadas afectará el funcionamiento. Acción Democrática exige aumento del presupuesto. Estas son algunas de las noticias que nos traen estos medios de circulación nacional, como es el Nacional, el Universal y Últimas Noticias. Veamos ahora qué nos ofrece el menú informativo del diario Correo del Orinoco, diario Vea y Ciudad Caracas el día de hoy, miércoles 4 de junio. Avanzamos, Ejecutivo anuncia la creación del Consejo Nacional de Misioneros y Misioneras. Desplegarán nueva fase de la misión Barrio Adentro. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro. Dijo que este mes de junio deberá elegir y consolidar el Consejo de Voceros y Delegados de las Comunas de todo el país. Venezuela ya tiene 48 clasificados a Nanjing 2014. El atletismo sumó 5 nombres a la cifra asiática. La segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se realizarán del 16 al 28 de agosto. Jesús Faría destaca que el crecimiento económico garantizará estabilidad social y política. Así lo dijo hoy, el tema económico sigue siendo el primer problema del país, según indicó. Reiteró que es importante integrar al poder popular en las políticas de supervisión para su fortalecimiento. Trotamundos y Marino, y esto ya es en el tema deportivo del básquet. Trotamundos y Marino buscarán ventana en el tercero de la final. La serie se encuentra igualada a un triunfo por lado. Serán 3 partidos los que disputarán en Valencia. El primero es hoy a las 7:30 de la noche. Si alguno de los dos gana, el trío de choque será el campeón de la justa de baloncesto nacional.
Comienza sesión plenaria de la 44 Asamblea General de la OEA bajo el lema Desarrollo con Inclusión Social. Ese es el título de esta plenaria de la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes, Desarrollo con Inclusión Social. En el encuentro, durante el encuentro se abordarán temas de interés regional como la defensa de la democracia, la protección y promoción de derechos humanos, la prevención del crimen organizado y la lucha contra la pobreza. Villa del Cine inicia convocatoria de guionistas para producir películas sobre el comandante Chávez a propósito de celebrar su octavo aniversario. José Antonio Gómez, presidente de la Villa del Cine, detalló que próximamente se estrenarán tres películas. El 13 de junio, Corpus Christi; en septiembre, una comedia, Ley de Fuga; y estrenamos en octubre, Garpa Mendoza. Estas son algunas de las noticias. Hay otra relacionada con el tema parlamentario. Asamblea Nacional aprobó acuerdo para investigar planes de magnicidio y golpe de Estado. Parlamentarios instan al pueblo a mantenerse alerta. Mediante un documento se exhorta al sistema de justicia a profundizar en las investigaciones para establecer responsabilidades a quienes de manera infame atentan contra la vida y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Soto Rojas dice, fíjense ustedes, la revolución está amenazada por un plan de factura norteamericana. Se lo dijo ayer. Parlamento venezolano respaldará investigación sobre plan de magnicidio, según informó Pedro Carreño. Son las 10:13 minutos de la mañana, amigos. Vamos a hacer una breve pausa musical y ya estamos de vuelta con más de La Voz Insular. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled east and every byway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. My share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got?
you very much. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Things that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering the sound of silence. 10:20 minutos de la mañana, amigos. Estamos de vuelta en La Voz Insular a través de Neoespartana 105.5 FM. El diario Sol de Margarita titula hoy: choque de precios en tiendas. En su portada, Frente Costero de Maneiro será ordenado. Ley de división territorial continúa engavetada. Comprar verduras requiere más de bolívares 900. MUD acusa a Maduro de querer acabar con el diálogo. Asamblea Nacional investigará los planes conspirativos. SICAD 2 cerró ayer en 49,98 bolívares por dólar. Veamos algunos detalles que nos trae el diario Sol de Margarita. Habrá choque de precios en temporada. La Cámara de Comercio estima que parte de las tiendas venderán productos a precio de SICAD 1 y otras ofrecerán mercancía similar adquirida por subastas del SICAD 2. Es decir, que estarán más caras, que adquirirán mercancía a precios altos que a precios bajos. Es lo que nos quieren decir. Garantizan suministro de gas para esta temporada. La distribución del servicio en la entidad superó la meta en mayo en 33%. Gas Comunal asegura que en Nueva Esparta la demanda es de 3.500 bombonas y la empresa tiene capacidad para superar las 5.000. Hay bastante gas. Frente Costero de Maneiro será ordenado. Consultan con comerciantes, empresarios e instituciones del municipio. Ley de división política territorial sigue engavetada. Legisladores aún esperan observaciones a la Constitución Bolivariana de Nueva Esparta por parte del gobernador Carlos Mata Figueroa. El texto legal fue aprobado luego de 4 discusiones en agosto de 2013.
Entre bolívares 900 y 1500 es el mercado de verduras. La estimación está calculada en una familia de 4 a 6 personas, cuya dieta incluye entre 1 a 2 porciones de vegetales por día y variando el lugar de compra. Abrirán diplomado para conocer, oye, qué bueno, mira. Abrirán diplomado para conocer historia y cultura de Nueva Esparta. Desean promover la margariteñidad a través de la educación. Plan de formación 4 de mayo de 1810. Fue creado entre el IAS Viene, ahí está Leopoldo, y el gobierno regional. Pronto anunciarán las inscripciones. Qué buena iniciativa. Directiva de Caguene con nuevos planes para afiliados. Cámara de Comercio firmó un convenio de salud. Unos 800 afiliados a estas organizaciones y sus familiares se verán beneficiados. Mundial de Fútbol revoluciona gastronomía brasileña. Platillos típicos, dulces y cócteles homenajean a las selecciones de los países que participarán en la Copa del Mundo de la FIFA. Oye, vale. Trabajadores cementeros ratifican compromiso para incrementar producción. Aseguran que desde que pertenecen a una empresa del Estado, sus beneficios salariales han mejorado. Son las 10:24 minutos de la mañana. Vamos rápidamente con la hora a través de su versión digital. CNP rechaza normas del CLENE sobre premio del periodismo. La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Nueva Esparta, Sonia Palacios, enfatizó que la directiva de ese gremio rechaza las normas impuestas desde el Consejo Legislativo de Nueva Esparta. Asamblea de la OEA se concentrará en la desigualdad en América Latina. Raúl Castro cumple 83 años de vida. El presidente Raúl cumplió 83 años este martes, ayer, sin ninguna repercusión en los medios de prensa locales y en lo que será su último mandato presidencial antes de dejar paso o de dar paso a una nueva generación. 205 agresiones a periodistas venezolanos en 2 meses. Autoridades intervendrán estacionamientos de guarda y custodia en la isla de Margarita. Este fin de semana serán intervenidos los 5 estacionamientos principales de guarda y custodia que operan en la isla de Margarita para verificar el estatus de los vehículos que allí se encuentran depositados por decisiones judiciales. Son las 10:25 minutos de la mañana, amigos. Hacemos ahora la pausa de la estación y ya estamos de vuelta con más de La Voz Insular. Publicidad. Hola, les saluda Carola Chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias, comentarios, entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata. De ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita Neoespartana 105.5 FM. De ahora en adelante y buen provecho. Su nombre es Carola y es muy popular. A ver, Carlos, dime qué te preocupa. Doctora, tengo días soñando con un local donde venden todo para surtir mi negocio. Pan de perros, de hamburguesas, salchichas, carne para pepitos y hamburguesas, gran variedad de salsas, papitas fritas, queso, y lo mejor de todo es que ya no tengo que ir de un lugar a otro. Cierro los ojos y no puedo dormir. Dígame qué. Pronto en Por la Mar. Y es un rey. SANES, Servicio Autónomo Neoespartano de Siniestros. Contáctenos en la calle San Rafael, edificio Sede SANES, sector Genovés en Por la Mar, estado Nueva Esparta. Teléfonos 0295-808-5134. El SANES garantiza la prestación de los servicios los 365 días del año durante las 24 horas del día a nivel nacional. SANES, Gobierno Bolivariano del Estado Nueva Esparta, a triunfar por el bienestar. Dime, 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 ¿dónde lo hacen? Estás en mi Margarita, compadre. Una gran artesanía del folclore. Dime, 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 ¿dónde lo hacen?
Muraza, con el mayor surtido de sábanas, edredones nacionales e importados, cobijas, frazadas, almohadas y toallas. O sea, todo en lencería. Venta al mayor y al detal. Amigo revendedor, no busques más, que Muraza tiene los mejores precios del mercado. Que te lo digo yo. Ubícalos en el Boulevard Gómez, esquina con calle Zamora, por la mar, Isla de Margarita. O llámalos al 0295-263-4310. Porque en Muraza, la economía y calidad van de la mano. Muraza. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana 105.5 FM. Nuestros patrocinantes: Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua. En pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, está el Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach. Vive todo incluido. Para reservaciones, escriba a reservacionesflamenco@hotmail.com o soporteflamenco@hotmail.com. Nuestro punto de contacto: 249-1155-0295 o el 417-0745. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club, en pleno corazón de Playa El Agua, y date una escapadita. Vive tu full day en Coco Bay Hotel en Playa Caribe, donde el agua es cristalina y pura. ¡Ay, qué sabrosa, frita, rica! Para que usted pase todo el día allí con su pareja, con su amigo, con su amiga, sus compañeros, sencillamente pues para disfrutar. Coco Bay Hotel, 800 bolívares desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y por tan solo 650 bolívares desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Nuestro correo electrónico: venta@cocobay.com. Coco Bay, Coco con K y Bay con B alta. Cocobay.com. 0295-470-00 es nuestro punto de contacto. O síguenos en el tweet @CocobayHotel. En el municipio García se siente la brisa de un nuevo amanecer de la patria.
el proyecto bolivariano y socialista se consolida, escuchando el clamor popular, llegando a los hogares humildes y necesitados. El concejal Yul Armas, con el apoyo del PSV y Podemos desde el Consejo Bolivariano de García, apoya las medidas del presidente obrero Nicolás Maduro y en Nueva Esparta al gobernador Carlos Mata Figueroa. Yul Armas permanece en contacto día a día con las comunidades y sectores del municipio, afianzando su compromiso y solidaridad con la revolución bolivariana. Yul Armas es tu concejal. Minutos de la mañana. Estamos de vuelta a través de Nueva Espartana 105.5 FM, La Voz Insular. Y ahora sí nos vamos con nuestra señal informativa. Contacto internacional desde la web. 10:33 de la mañana. Telesur, la señal informativa de América Latina, nos trae la siguiente información el día de hoy. Principal titular, en claves, lo que Estados Unidos debe explicar a Venezuela por plan de magnicidio. El gobierno venezolano iniciará acciones legales en los tribunales estadounidenses contra los funcionarios de ese país implicados en el plan de magnicidio que develó el alto mando del Partido Socialista Unido de Venezuela la semana pasada. Maduro aseguró que su despacho cooperará con las investigaciones. Finaliza proceso de recuento de votos en Siria. Obama condena supuesta violencia de Rusia contra Ucrania. Un sismo de 5.7 sacude la costa de Alaska. Iraníes conmemoran 25 aniversario de la muerte de Ayman Khomeini. Presidenciales sirias reflejan apoyo al Assad. La masiva participación del pueblo sirio en los comicios presidenciales del pasado 3 de junio dieron una lección de democracia a la oposición siria y reflejaron el apoyo a las autoridades actuales. Fueron las primeras elecciones multipartidistas regidas por la Constitución del año 2012. Brasil desplegará 4.000 efectivos policiales en inauguración del Mundial. Las avenidas próximas al estadio Itaquerá o de la ciudad de Sao Paulo y algunos puntos estratégicos estarán resguardados por efectivos policiales, quienes tienen la orden de usar la máxima seguridad ante cualquier contingencia. Otras informaciones que nos trae hoy Telesur. Dice que Estados Unidos critica a elecciones sirias pese a la alta participación. La portavoz adjunta del Departamento de Estado estadounidense, Mary Hart, dijo que las elecciones celebradas en Siria este martes son una desgracia y consideró que los comicios están desligados de la realidad. Por otro lado, las delegaciones internacionales garantizaron su transparencia. Promueven jornada por la libertad de antiterroristas cubanos en Estados Unidos. De los 5 cubanos antiterroristas arrestados en 1998 por Estados Unidos, 3 de ellos aún permanecen en prisión. Por ello, el Comité Internacional por la Libertad de los 5 llamó a una jornada de denuncia y solidaridad que se inicia este miércoles en Washington, D.C. Talibán entregó a los Estados Unidos un sargento detenido en Afganistán, además de la liberación. El proceso podría permitir tender nuevas negociaciones. ¿Es posible que esto no pueda derivar en avances con los talibán? No lo sé, pero espero que sí, así lo aseguró el jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, Martin Dimpson. 10:36 de la mañana, seguimos revisando las informaciones, noticias a través de los medios internacionales. Veamos que nos trae la página de CNN en español, las últimas noticias relevantes, por supuesto, la fotografía principal que resalta este medio internacional, pues tiene que ver con el reinado, el nuevo reinado en España y una hermosa fotografía de los futuros reyes. Felipe promete servir a una España unida y diversa. En su primer discurso tras la abdicación de su padre, el futuro rey de España prometió dedicar todas sus fuerzas a servir al país. Así lo dijo. Brad Pitt, si el hombre que me atacó intenta algo más, tendremos serios problemas, lo dijo. Brad Pitt tiene una advertencia para su atacante acusado, Vitaly Sedut.
Si intenta ver por debajo del vestido de una mujer otra vez, será pisado. A propósito del incidente presentado pues con una actriz. Esto fue lo que el actor dijo este lunes en declaraciones a la revista People, refiriéndose al ex reportero de televisión ucraniano que ha tenido dos encuentros recientes con actores en eventos de alfombra roja. Hay muchos reporteros, digamos, ¿no?, que por buscar la noticia, pero a veces quieren, oye, buscar exceso de noticias. A veces faltan el respeto a los actores, a las mujeres. A veces quieren hacer la fotografía un poco más allá de lo que... de lo permitido, ¿no? En este caso, el actor Brad Pitt pues se enfureció mucho cuando este reportero trataba de tomar una fotografía no muy favorable a esta compañera, a la actriz que le acompañaba. Apple copió a WhatsApp para hacer cambios en su aplicación de mensajes en Phone. No tuvo mucha atención el lunes, pero el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple significa grandes cambios para la forma en que los usuarios de Phone envían y reciben mensajes. Todo esto con la tecnología que nos está volviendo, bueno, loco. Si eres un usuario de Apple, esto es importante. La aplicación es la más utilizada en el sistema operativo. Es como la mayoría de los usuarios que comparten textos, videos y fotos con los demás. Es un sistema para agilizar un poco más el envío y la recepción de mensajes y fotografías a través de este sistema Phone. Se llama Mensajes en Phone, que lo está coordinando Apple. 300 días más para buscar el vuelo 370. Este es el tiempo que tendrá un contratista privado para cubrir el área del Océano Índico, más pequeña que Sri Lanka, donde las autoridades creen que cayó el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Seguimos con este tema. Bueno, otras informaciones que nos trae, pues ojos bien abiertos, fotografías íntimas de un joven Stanley Kubrick. Mucho antes de que se convirtiera en un cineasta de renombre, Stanley Kubrick fue un niño prodigio de la fotografía. En 1945, a la edad de 17 años, comenzó tomando ensayos fotográficos para Look, una de las revistas de interés general y de mayor circulación de Estados Unidos. Durante 5 años completó más de 300 tareas, lo que dio como resultado pues unas 27.000 fotografías. ¿Qué tal este niño que luego se convirtió pues en todo un actor de gran fama? Kubrick nunca separó los medios de la fotografía y la filmación de películas, según dice Lisa Honey Crayley, conservadora de la exhibición Fotografía Ace Wide Open. Bueno, algunos temas también de la farándula. Son las 10:40 minutos de la mañana. Nosotros vamos a seguir escuchando musiquita y ya estamos de vuelta con más de La Voz Insular. Please come back.
10:45 minutos de la mañana, estamos de vuelta en La Voz Insular a través de Neoespartana 105.5 FM. Oye, quiero enviar un saludo a mi amigo Gerardo, está por ahí también, pronto lo tendremos en esta emisora. Para ti, Gerardo, un abrazo, gracias por estar siempre conectado, mi coleguita lindo y bello. Un abrazo para ti, Gerardo. Bueno, estamos de vuelta, vamos a darle algunas otras noticias que quedaron por allí. Miles de ballenas jorobadas nadarán en el Pacífico colombiano. Una hermosa fotografía nos muestra allí una gigante ballena saltando en el mar. Descubren dos planetas que orbitan la estrella de Capitán. Realizan con éxito primer viaje de prueba al avión solar Impulse 2. Villa del Cine abre recepción de guiones para películas sobre el presidente Hugo Chávez. La Habana albergará segundo encuentro de jóvenes pianistas. Parientes de Neruda confían en investigación sobre su muerte. Ya en materia deportiva, las selecciones de Irán y Croacia ya están en Brasil. Por cierto, que al parecer Cristiano Ronaldo no podrá debutar ante Alemania en el Mundial. Presidente uruguayo entregará el pabellón nacional a la Celeste. Cristiano Ronaldo pues podría perderse entonces el debut ante Alemania en el Mundial. Son las 10:46 minutos, amigos. Ponemos punto final a nuestra edición el día de hoy. Queremos, por supuesto, agradecer a nuestros patrocinantes e invitarles para que nos sintonicen mañana a partir de las 10, cuando estaremos de nuevo con todos ustedes llevándoles algunas informaciones, noticias más relevantes en nuestro país y, por supuesto, también en el mundo internacional. Nos despedimos agradeciendo a Christopher Longa, nuestro ingeniero de sonido. También está Luis Felipe Roque desde el departamento de grabación. Esta servidora Arisaida Arcia, todos bajo la dirección de Luis Ramón Roque. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de PerlavisionRadioTV.com. Les saludamos y le invitamos a que estén siempre pues pendiente de nuestra programación. Un abrazo, que Dios le bendiga grandemente, que sea un día de gran bendición para todos ustedes el día de hoy. Y los dejo entonces con nuestros patrocinantes y musiquita para despedirnos. Hasta mañana. Vamos a agradecer a nuestros patrocinantes. Hotel Flamenco, Hotel Villas Beach Club en Playa El Agua, en pleno corazón de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo.